Una promesa para cuidar. ¿Qué tenemos aquí? Es un varón de 10 años, dolor abdominal agudo, presión sanguínea baja, posible shock. Parece que tiene una víscera rota. Analicen su sangre. Llamen a cirugía. Escuchen, voy a necesitar que se queden en la sala de espera, ¿sí? Regresaré en cuanto pueda para decirles cómo se encuentra. Señores Brighton, vengo a decirles que su hijo se encuentra mejor. Es bueno poder venir aquí y arrodillarse a solas. Pero a veces necesitas a alguien que se arrodille junto a ti. ¿Puedo? Por favor. Soy Alexander. John Brighton. Se trata de mi hijo, Carlos. Su apéndice se reventó. Y tengo miedo de perderlo. A veces nuestra pena es tan grande que no encontramos las palabras para expresar lo que sentimos. ¿Le molesta si digo una plegaria por su hijo? Por favor. Señor, dijiste que si hay cualquier cosa que necesitemos, vengamos a ti. Venimos a ti ahora. Él es John, Señor. Y su corazón está apenado y agobiado. Él tiene un hijo, Carlos, a quien ama muchísimo. Y Carlos está enfermo. Carlos está gravemente enfermo. Así que te pedimos, Señor, que lo salves. Sabemos que lo puedes hacer por la sangre que derramaste por nosotros. Alívialo, Señor. Y alívialo ahora. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, ya se lo hemos pedido como nos lo enseñó. El resto depende de él. Gracias. Muchas gracias, Alexander. ¿Es usted el capellán? No, no. Pero he venido aquí muchas veces. Muchas veces, pero ya no vendré más. Nunca más, nunca. ¿Para quién eran sus plegarias? Para mi esposa, mi Marjorie. Tenía cáncer y acaba de fallecer esta mañana. Lo lamento. John, usted es un hombre con suerte. Marjorie y yo queríamos tener hijos, pero nunca pudimos. Ame a su familia. Ámela, John, con toda la fuerza de su corazón. Y en cuanto a Carlos, confíe en el Señor. Carlos estará bien. Everett Wayne Anderson. Terry Ernestine Anderson. ¿Y la cámara? Te la entregué a ti. La tienes colgando de tu hombro. No puedo creerlo. Si necesitas ayuda para encontrar tus gafas de sol, yo podría ayudarte. Muchas gracias. Carlos Alexander Brighton. We'll be right back.
van las hamburguesas, pastor. Sí, parece que están listas para un holocausto. Yo creí que Carlos comía mucho. Y es cierto, pero ahora hay 50 Carlos en un mismo lugar. Me recuerda a la película El que se comió a Pittsburgh. Bien, esta cuenta está ahí quietita como una gran ciruela lista para ser bajada del árbol. ¿Y sabes lo que dice tu viejo? Deberíamos pensarlo un poco. Yo no sé qué es lo que hay que pensar, Carlos. Tú estás estudiando negocios, ¿no es así? Así es, sí. Esta es tu primera lección, Carlos. Si tienes algo en... Por cada minuto que Carlos habla con mi hermano, me toma una hora desprogramarlo. Desintoxicarlo del tío Víctor. Está bien. Cindy y yo queremos darte algo que es... algo real. Un regalo de despedida. Oh, no. Vamos, Carlos. Piensa en esto como una inversión para el futuro. Recuerda, si quieres algo en la vida, tienes que luchar por eso. Vamos, Carlos. Muestra tu fuerza. Tenías razón, Terry. Creí que no funcionaría. Pero es cierto. Oh, eres un buen chico, Carlos. Te quiero. ¿Viste lo que Víctor le hizo a Carlos? Tú y Víctor son como tu padre. Siempre... Ni se te ocurra. Víctor es como mi papá, yo no. Hey, soy yo, ¿me recuerdas? La que está de tu lado. ¿Por qué no puede ser fiel a una mujer y organizarse? Míralo. Tiene una mujer diferente cada vez que lo veo. John, Víctor no es tu responsabilidad. Que Dios se encargue de él. ¿Estás bien? Me siento... mareada. Yo no me mareo nunca. ¿Ya sabes lo que dicen acerca de envejecer? No, ¿qué es lo que dicen de envejecer? En realidad, no creo que diga nada. Pero recuerdo cuando decías que yo era quien envejecía y que tú te veías de la misma edad. Es cierto. A ti te gustan los bebés. Voy a regresar. ¿Quieres que te acompañe? No. Tú necesitas el ejercicio. ¿Sabes lo que dicen de los hombres mayores? ¿Qué dicen? Las piernas fallan primero. Oh, muchas gracias. ¿Estás bien? Estoy bien. Bueno, tal vez descanse un poco, pero estoy bien. De acuerdo, te veo luego. ¡Carlos! ¿Olvidaste a Johnny? Mamá, ya no lo necesito. Pero siempre lo has llevado. Lo sé. Guárdamelo aquí. Vendré a casa los fines de semana y con muchas bolsas de ropa sucia, así que las cosas no cambiarán. Ah, te quiero mucho, cariño. Yo también te quiero mucho, mamá. No te preocupes. Te diré qué me preocupa. ¿Qué es, papá? Que te dejes influenciar por las enseñanzas de tu tío Víctor. Papá... Carlos, recuerda que vivir bajo los principios de Dios no está en su lista de prioridades. Papá. Y aunque es mi socio en los negocios y mi hermano, no siempre estamos de acuerdo. Papá, no te preocupes. No soy tan tonto como parezco. Yo puedo ver lo que está sucediendo, tranquilo. Te quiero y estoy orgulloso de ti. Yo también, papá. Hasta luego, loquita. Pronto tendré 16, ya no puedes llamarme así. De acuerdo. Trata de no fallar en la escuela este año. ¡Claro! ¿Cuántas becas académicas consiguió el señor Inteligencia? ¿Eh? Ahora se tratan con cariño. Ya, lárgate de aquí, ¿quieres? Los quiero mucho. ¿Puedo quedarme con su cuarto? ¿Quieres decir mi nuevo estudio? Las tienes en la palma de tu mano. Todo lo que tienes que hacer es apretarlas un poco. Vamos, John. Usa esa habilidad que tienes. Cálmate, ¿quieres? No seas tan agresivo. ¿De qué hablas? Mira, no tienes que presionar cada negocio, Víctor. Quiero que vayas más lento con este asunto. ¿De acuerdo por esta vez? Es la forma de hacer negocios. A tu manera, no a la mía. No es como el negocio Callahan. ¿Qué hay con el negocio Callahan? Les prometiste algo que no pudimos cumplir. Ninguna firma lo haría. Les mentiste, Víctor. Los engañaste. Uy, aquí viene la política moral de nuevo. Sí, les mentí. Todos lo hacen.
Si nuestra palabra no es confiable, no podemos esperar que la suya lo sea. Luego nadie se compromete en un negocio así en ningún lugar del mundo. No vamos a manejar esto de esa forma. Bien. ¿Por qué entras sin permiso? ¿Qué es lo que llevas puesto? Es para el colegio. Pues puedes devolverlo a donde lo conseguiste. No vas a salir de esta casa vestida así. ¿Por qué no? Todas las chicas se visten así. Pero tú no vas a vestirte así. ¿Qué es lo que quieres que use? ¿Una solo falda haz lo que tobillos? Te dijo, Terry, y eso es todo. No, solo porque tu bebé se fue a la universidad no significa que puedes desahogar tus frustraciones conmigo, mamá. No estoy logrando nada, claro. Obviamente, porque sé que tú no me valoras como a él. Voy a ponerme lo que se me dé la gana, ¿entendiste? Y no quiero que nadie se trate de decirme lo que basta. Hola, cariño. Hola, cielo. ¿Cómo estuvo tu día? Muy bien. Estamos esperando saber qué pasó con la cuenta de Atlantic Petroleum. Creo que estamos cerca. Oh. ¿Y el correo? No sé. Tal vez Terry lo tiene. ¿Tener qué? El correo. ¿Hola? ¿Cómo podría tenerlo si acabo de llegar? No lo creo. Grandioso. La cuenta es nuestra. Ah, qué bien. Encontré el correo. Está aquí donde debería estar, junto a la mantequilla. ¿Cómo llegó hasta ahí? Un segundo, Víctor. No me mires a mí. Pero yo no la puse ahí, John. Ellen, no me mires a mí. Debiste ser tú. A no ser que el mismo cartero haya decidido ponerlo ahí. Ellen, estás enloqueciendo. No, puso el correo en el refrigerador. Probablemente tratando de congelar alguna de mis cuentas o lo poco que tengo. ¡Qué gran noticia, hermano! Nuestra siguiente oradora fue la maestra de la escuela elemental Harrison esta primavera. He oído el rumor de que estará en la junta el año próximo. Y quiero pasar a la historia diciendo ahora que personalmente ayudaré a cualquiera que sea su contrincante. Porque simplemente no podemos perderla como maestra. Demos la bienvenida a Ellen Brighton. Y después de 6 meses de arduo trabajo de todos nosotros... Tal vez creo... no todos nosotros. Finalmente hemos dado el siguiente paso con Atlantic Petroleum. Creo que hemos descubierto petróleo. Ahora abran sus presentaciones para que veamos... Si cada maestra tuviera a alguien que la apoyara tanto como Valerie, esta profesión sería más fácil. Yo... Quisiera hablarles hoy tal vez necesito anteojos. No puedo. Jamás creí que necesitara anteojos. Lo lamento, Valerie. Yo... ¿Te molesta si continúo después? Porque... No es cáncer. Es lo que puedo decir. No hay señales de un tumor cerebral que hubiera causado el desmayo. Gracias a Dios. Pero temo que las noticias no son buenas. Todos los estudios apuntan en una dirección. Ellen, creemos que tiene una forma de demencia. Podría ser el síndrome de Alzheimer.
¿Qué? Eso es ridículo. Alzheimer le da solo a las personas ancianas. Tiene razón. En la mayoría de los casos ataca a personas de más de 65 años. Pero una pequeña minoría lo contrae mucho antes. Los resultados indican un 90% de probabilidades de que tenga el síndrome. ¿Pero qué pasa con el otro 10%? ¿Busco una segunda opinión? Por supuesto, así lo queremos. Nada nos haría más felices que estar equivocados. Podemos combatirlo. Tal vez se equivocan. No se equivocan. Cariño, todos en la iglesia orarán por ti. Juntos podemos enfrentarlo. ¿Juntos? ¿De qué estás hablando? Muy pronto tú vas a ser el que va a estar enfrentando todas las cosas por tu propia cuenta y yo voy a volverme más aislada, más sola. No dejaré que pase, ni tus hijos ni yo. No, vamos. No les dirás nada a los chicos. ¿Ellen? No, no quiero que Carlos y Terry se enteren. ¿Por qué? Solo quiero que mi vida sea normal. Normal mientras sea posible. Mira, Terry, ya ni siquiera me escucha. Si cree que estoy demente, la perderé por completo. Así que, por favor, prométeme que no les dirás. ¿Dónde estabas? Te he estado buscando toda la tarde. Tuvimos una cita médica. ¿De nuevo? ¿Para quién? ¿Se encuentran bien? La cita era para mí. Estoy bien. Unos exámenes. Me siento bien. Disculpa que te haya robado a John un rato. ¿Dónde estaban? Hola, tío Víctor. Hola, Terry. ¿Te quedas a cenar? No, gracias. Solo voy a hablar con John un segundo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es el negocio más grande de nuestras vidas. Oye, intenté contactarte hoy. Inventaron los beepers con ese propósito. Recuerda que lo llevas en el pantalón. Hay cosas más importantes que este negocio. ¿Cómo cuáles? Necesitaba estar con Ellen. ¿Con quién estabas hoy? ¿Clientes? Escucha, lo lamento. No volverá a pasar. Quédate a cenar. No, no puedo. Tengo una cita. Se lo voy a decir a Bárbara hoy. Bien. Necesitas decírselo a alguien. Tú también. ¿Cómo puede permitir que pase esto? No lo sé, John. Solo sé lo mucho que extraño aún a mi Marjorie. Después de todos estos años, he pasado mucho tiempo a solas orando en este bosque. Ya no sé si me acuerdo de cómo orar. Tampoco yo sabía. Yo agonicé, luché, batallé. Pero lo que descubrí que no podía hacer era aferrarme a ella. Tenía que dejarla ir en mi mente. Construí un altar aquí y en él puse a la persona que más quería y adoraba en todo el mundo y se la entregué a él. Está bien,
Sí, luchamos con Dios en algunas cosas, pero recuerda que podemos confiar en lo que hace, aun si no entendemos su plan. Cuando todo ha sido dicho y hecho, debemos confiar en Él, aun si nuestras preguntas no tienen respuesta. He estado estudiando los números y todo está bien, pero necesitamos los resultados del estudio del terreno. ¿Sabes algo al respecto, John? ¿John? Perdón, ¿qué dijiste? Sí, Alex, tomo ejecutivos distraídos por $300. En reuniones importantes parecen estar preocupados y distraídos. Ese es John Brighton. ¡Acertó! Brighton y asociados está ahora en doble peligro. De acuerdo, señores. Continuemos. William sacó la cantimplora y tomó un trago. Sintió el agua fresca bajando por su marchito garganta. Señorita Brighton dijo marchito. ¿Qué? Se supone que es marchita. Oh. Sí. Es marchita, Jim. Continúa. Soy Justin. Oh. Ah, por supuesto. Lo lamento. Por su marchita garganta. Luego pasó la cantimplora a sus amigos y todos tomaron de ella hasta dejarla vacía. ¿Continuó, señorita Brighton? No, no, eso estuvo bien, gracias. ¿Quién quisiera continuar? Ya no voy a ser más una maestra. Entregué mi renuncia hoy. Valerie estuvo encantadora. Me dijo que conseguiría un sustituto mientras yo lo necesitara y que cuando quisiera volver. Tranquila. Carlos viene a casa este fin de semana y creo que es hora de que les digamos. Voy a dejar la universidad. Me vas a necesitar. No, Carlos, no harás eso. Pero quiero quedarme aquí. Tú nos has ayudado y ahora nos toca a nosotros. Estaremos bien. Lo que quiero es que ambos sigan adelante con sus vidas, que crezcan, amen a Dios. Me rompería el corazón si dejaran de hacerlo. Y no quieren romper el corazón de su madre, ¿verdad? ¿Qué es lo que te va a pasar, mamá? Nadie sabe con exactitud lo que va a pasar, pero es probable que pierda mi memoria. Tal vez lentamente o tal vez muy rápido. Tal vez no pueda reconocerlos a ninguno. Pero si llega ese día, quiero que recuerden que la verdadera yo está ahí amándolos más que nunca. Todos estamos en las manos de Dios. Y creo que Él quiere que vivamos cada día
cada minuto. Lo mejor que podamos. ¿Qué tal si empezamos ahora? Tan hermosa como la recordaba. Igual que tú. Como cuando vinimos por primera vez. He tenido unos momentos hermosos contigo. Ay, Ellen. Solo quisiera que pudiéramos detener el tiempo. Quedarnos así para siempre. Será mejor que vaya a ver a Carlos. Creo que está llorando. Cariño. Adiós, mamá. Me voy a la escuela. Está bien, Grace. Soy tu hija, Terry. Esta que ves aquí. Terry. Sí. Y este es Carlos. Carlos. Sí. Tengo que irme. Te veré esta tarde. Thank you.
¿Ya se siente mejor, señora Brighton? ¿Quiere levantarse y vestirse? Adiós. ¡No, no, no, no! ¡Está no, bien! ¡No, no, no, no! Tranquila. No, está no, bien, él va a regresar no, en un rato. No, no, mejor será que no me vaya. Oh, no, vaya tranquilo, señor Brighton. Es importante que tenga algo de tiempo para usted. Quieta. Adelante. Ya, quédese tranquila, él va a regresar. Dios, ayúdame. Disculpe, ¿está bien? Solo estoy descansando. Oh, creí que tenía... ¿Un ataque cardíaco? ¿Así de anciano me veo? No, no es eso. Lo veo correr de vez en cuando, pero no es muy constante. Me observó. Solo me llamó la atención. Es difícil hacerlo a diario. Ah, oh, sí. Eso dicen. ¿Dicen qué? Bueno, nada, es solo que... ¿Qué? He oído que las piernas son las primeras en fallar. ¿En serio? ¿Y le sigue el sentido del humor? Hola. ¿Qué te pasa? Aquí, muerta de felicidad. ¿Cómo está mamá? En la escala de 1 a 10 diría que... menos 4. ¿Y cómo lo asimila papá? Ah, ¿quieres decir ese hombre que viene por aquí de vez en cuando? No sé, casi nunca lo veo. Esto ya no es una familia, es un asilo, hermanito, en el cual yo vivo. ¿Qué te parece? Papá hace lo mejor que puede. Lo vi esta semana como unos 10 minutos. Y la semana pasada fueron 15. Mamá cree que soy su prima Grace. Ya no sé lo que es tener padres, más bien parezco una huésped. Y es Navidad, Carlos. ¿Ves alguna decoración? ¿Dónde están las galletas? Papá no ha tenido tiempo de salir a comprar regalos. No habrá Navidad este año. Y tal vez sea lo mejor para todos. ¿Para qué fingir? Bien, mi loquita. Ven. ¿Qué? Dije que vengas. ¿A dónde? Ven. No, déjame en paz. No, vendrás. Tenemos trabajo que hacer. Ay, estás loco. Tú también perteneces a esta familia. Lo sé, lo sé. Hola, hijo. Hola, papá. ¿Cómo estás? Bien. Ven. Hola, mamá. ¿Cómo estás? Ellen, es Carlos. Hola, Carlos. Hola, mamá. ¿Te ves bien? ¿A qué hora llegaste? No hace mucho. Bien. ¿Lista, loquita? ¡Lista! ¿Qué sucede? Ya lo verás. Bien, conéctala. Ah, no puedo creerlo.
gracias. A ambos. Que Dios nos bendiga a todos. Mamá, ¿te sirvo chocolate caliente? No irás a quemar un fusible, ¿verdad? ¿Qué amperaje tienes? No te preocupes por eso. Bien, si tú lo dices. Te diré de qué preocuparte. Terry está planeando cocinar la cena. Oh, no. Oh, sí. Y que Dios se compadezca de todos. Me dice que suba los vidrios en Florida. ¿En Florida? Vamos a 75 arruinabas millas por cabello, hora. ¿No serio? ¿Sientes el calor? En Florida solo subes los vidrios cuando llueve. Y a mí me fascina el clima en ese lugar. Deben saber que Terry es la fantástica creadora de toda esta cena. Ha trabajado muy duro y debemos darle las gracias. Claro, claro. Bien, damas y caballeros, la gran obra de Terry está servida. ¡Uy! Le faltó un poco de horno. Es bueno cuando alguien te da una mano en la cocina. ¡Uy! Sí. Huele bien. Oigan, vamos a dar gracias. Antes que nada, me gustaría poder decir algo, si me lo permites. Bien, anoche le dije a Cindy que se casara conmigo. Y me dijo que sí. ¡Oh, qué bueno! Al fin tengo una hermana. Bendiciones para ambos. Gracias, Alexander. No sabía que el noviazgo era tan en serio. Lo sé, papá. Has estado tan ocupado que no había tiempo para decírtelo. ¡Felicidades! ¡Felicitaciones, chicos! ¿Cuándo será la boda? Bien. Lo más pronto posible. Bienvenida a la familia. Gracias. De nada. Sí, bienvenida. ¿Qué piensas al respecto? Mejor no te contesto. Ciertamente tenemos mucho que agradecer este año. Eso es cierto. Oremos. Oh. Padre, en este día, en esta Navidad, queremos agradecerte por todos estos dones de gozo, por nuestros hijos, por nuestra familia. Amén. Esto se ve delicioso. ¿Así que tú cocinaste, Terry? Todos me dijeron que no me casara con él, pero yo fui una obstinada. Lo sabía todo. Según yo. Prosigue, Julia. No. Gracias, aprecio que me escuches. No me interrumpes como lo hace mi cacatúa. Una vez que las piernas fallan, no puedes más que escuchar. Está bien. Yo lo arreglaré.
Señora Brighton, ¿no quiere su desayuno? Necesita comer. Oh, está buscando a su esposo, ¿no es así? No le gusta cuando él se va. Pero pronto va a volver, no se preocupe. Se fue en un pequeño viaje de negocios y estará de regreso mañana en la noche. Mañana en la noche. Bonito, ¿no es así? ¿Le gusta? Vuelvo en un momento, voy a sacar la ropa. Maestra, 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 maestra. No juegues aquí, te lo he dicho. ¡Señora! ¡Señora! ¡Señora Brighton! ¡Señora Brighton, espere! ¡Espere, señora! ¡No se vaya! ¡Dios mío! ¡Cuidado! Aquí en Brighton y Asociados estamos encantados de tener la oportunidad de hablarles acerca del progreso de nuestras exploraciones en el corredor suroeste. Región número 630, si pudieran ir a la página 16. Antes de adentrarnos en todo eso, quisiera una explicación de por qué esta conferencia se ha pospuesto una y otra vez. Me alegra que haya preguntado eso. ¿Qué tan atrasados estamos? Bueno, Bueno, ustedes tienen que entender que el corredor suroeste nunca ha sido explorado en el pasado. Lo que sucede con el corredor suroeste es que es una región un tanto peligrosa en medio del océano. Señor Brighton, espera usted, una emergencia familiar. Tendrán que continuar sin mí. John, eso es imposible. Ellos quieren escucharte a ti. No tengo otra opción. Claro que tienes otra opción. Sí, a ver, dime, ¿cuál es? ¿La está buscando la policía? Asumo que sí. Muy bien, ellos la encontrarán. ¿Qué puedes hacer tú? Escucha, si les hablamos un par de horas, los tendremos. No llegarás en 2 horas, de todas formas. Tengo que ir a casa, no tengo otra alternativa. Esta compañía nunca parece estar en tu lista de prioridades. ¿Crees que les gustó? Claro que sí. Hiciste un gran trabajo. Gracias por tu ayuda. No hay problema. No puedo creer que John nos abandone así. Ellen se ha extraviado.
No hay nada que él pueda hacer al respecto. Apuesto a que se alegra de haberse casado con John y no contigo. Ya estaría en un asilo desde hace mucho tiempo. Así es. Jeremías, sigue leyendo en silencio. Si termina la lección, podrán salir al recreo. Psst. Mire, señorita. ¿Puedo ayudarle? ¿Puedo ayudarle en algo? Siéntense, siéntense, niños. Siéntense. Mateo, por favor, ve por la señorita Valerie. ¿Quién sabe la pregunta? ¡No! ¡No! Siéntense, siéntense, siéntense. ¿Ellen? Siéntense. Siéntense. Ellen, soy Valerie. Siéntense. 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 Ellen, ¿por qué no vienes a mi oficina? Siéntense. ¿Podemos sentarnos a hablar? No, por favor, no, por favor. No, 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 no. Tranquila. No. Enseñar, enseñar, enseñar. No podemos dejarlo así, Ellen, por favor. No. Contrólate, no. Ellen, Ellen, por favor. No. Todo está bien. Oh, señor Brighton, lo lamento. Fui al cuarto de lavado por un momento y ya se había ido, lo siento. No es tu culpa, María. ¿Ellen? Me alegra que estés bien. Está tranquila. Pues yo no. Ya no aguanto esto más. Lo lamento, Terry. Estamos tratando. Cada día siento que el caos es mucho peor. Y lo es. La gente me dice que no hay nada más que pueda hacer por mi esposa. Ya ni siquiera sabe que soy su esposo. Debo ponerla en un asilo de ancianos. Pero a veces sí me reconoce. Lo veo en sus ojos. Lamento hablarte de todo esto, pero tener a alguien con quien hablar a veces significa mucho para mí. No, está bien. Me gusta oírte hablar. Este tiempo que pasamos juntos es el más importante en mi día. En serio, aprecio tu amistad. No regresas las llamadas, cancelas reuniones a última hora, no se te encuentra para una consulta. Y cada vez que esto pasa, te disculpas, pero nada cambia. ¿Acaso no eres tú el que predica que el arrepentimiento es como un cambio de conducta? Lo arreglaré. La compañía va a mejorar. ¿Mejorar? Ayer Robin y Doug renunciaron, esta mañana tres vendedores. ¿Eso es, según tú, mejorar? Discúlpeme. ¿Puedo ayudarle? ¿Está John Brighton? Todos lo saben, John. Las cuentas se están esfumando. La competencia nos acecha. Haré unas llamadas. Eso no es suficiente. Te necesito aquí todos los días. Necesito que vengas. No puedo hacerlo estando Ellen enferma. Ponla en un hogar para personas así. Vamos, John. Eres joven. Arregla tu... No es una persona así. Es mi esposa. Y la amo. John, Ellen se está muriendo. Y no hay nada que puedas hacer. Lárgate.
Hola. Hola. Hola, John. Julia. Oh, espero no estar interrumpiendo. Oh, disculpen. Víctor, Julia Sinclair, mi hermano Víctor. ¿Qué tal? Hola, mucho gusto. Es un placer. Estaba a la vuelta y pensé si querías almorzar. Seguro. ¿Y tú estás con...? Julia es solo una amiga. Oh, solo una amiga. Bien. Disfruten. Gusto en conocerte. El gusto es mío. No puedo decir que lo culpo. Si no fuera alguien de la familia, me hubiera deshecho de él hace mucho tiempo. Oh, lo lamento. ¿Qué es lo que vas a hacer? No lo sé. Mucho de lo que hice fue por Ellen y nuestro futuro. Tu futuro no ha terminado. ¿Crees que Ellen quisiera que te olvidaras de tu vida? Te amaba. Yo sé lo que una mujer quiere para el hombre que ama. Quiere que salgas y puedas ser más exitoso. Para ti, Carlos y Terry. Eres un hombre tan bondadoso. Siempre piensas en todos menos en ti. Pero, John, estoy pensando en ti. Si alguna vez necesitas algo, aquí estoy para ti. Cindy y yo hemos orado por esto desde hace mucho. Escogimos la fecha de la boda. Una semana después de la graduación. Es grandioso. Felicitaciones. Me alegro por ti, hijo. Desearía que las cosas hubieran sido diferentes. No hemos podido conversar. Quisiera haberte apoyado y asegurarme de que ya estás listo. No te preocupes. Cindy y yo hemos aprendido más acerca de él. Matrimonio, viéndote a ti y a mamá, que con cualquier consejo. Juguemos uno más. Se llama Julia Sinclair. Se ha convertido en una gran amiga. Es asombrosa. Ella escucha hasta el cansancio mis quejas. Me siento tan solo, Alexander. Trato de recordar lo que sentía cuando Ellen ponía sus brazos a mi alrededor y me besaba. Pero empiezo a olvidarlo. Cada mañana veo a Julia y me siento vivo. Temo que me estoy enamorando de ella. Amo a Ellen. Es solo que... a veces no resisto la idea de... tomar su mano... y sentirme completamente solo. La soledad puede ser algo terrible. Lo sé. Soy un experto. Hubo un tiempo en el que creí que tenía un problema de soledad, parecido al que sientes ahora. Conozco las señales. Pero, John, tú no tienes un problema de soledad. Creo que el asunto contigo es la confianza. ¿Estás libre mañana? Supongo que sí. ¿Por qué? Tenme confianza en esto. ¿De acuerdo?
Recuerdo aquella noche en Temple Terrace. Dios estaba hablándole a mi corazón, lo sabía. Y recuerdo haberme arrodillado en el hoyo 18 del campo de golf, diciendo, oh Dios, me rindo. Nunca quise ser un orador. Nunca quise ser un participante en la iglesia. No me gustaba la iglesia. Pero seré lo que quieres que sea y haré lo que quieras que haga. Y nunca he desatendido ese llamado. Y Dios dijo, quiero que continúes mientras te dé la fuerza. La voz era tan clara que no podía malinterpretar el llamado. Y cada cristiano está llamado al ministerio. ¿Sabían eso? La palabra ministerio significa sirviente, servicio. Con un llamado para hacer algo por otras personas que son menos afortunadas que nosotros. Jesús tomó para sí la forma de sirviente. Dice la Biblia que Él dijo, no he venido a ser servido, sino a servir, en Marcos 10. Es difícil hacer la voluntad de Dios. Tenemos el mejor nivel de vida del mundo. El más alto nivel que el mundo jamás haya conocido. Y aún como nación estamos en peligro de dejar a Dios fuera de nuestras vidas. Oh Dios, por favor, perdóname. Perdóname por tratar de hacer todo esto por mi cuenta. Te necesito, Señor. Ahora más que nunca. El Espíritu debe cortar los vínculos. Luego así conseguirás la libertad. Dios entregó a su Hijo Jesucristo para que muriera en la cruz por ustedes. Por esa razón vino aquí. John, ¿estás bien? Sí. Debo ir a casa, Alexander. Tengo algunas cosas que hacer. Claro. Vamos. Cariño. Cariño. Sé que ha pasado el tiempo, pero debo decirte algo. Renovar algo muy íntimo. Me recordaron de algo importante esta noche. Veamos. Ha pasado mucho tiempo. Yo, John, te acepto, Ellen, como mi esposa, para tenerte y cuidarte, honrarte y atesorarte, para estar a tu lado en la tristeza y en la alegría, en la enfermedad y en la salud, para amarte. Y cuidarte siempre. Te lo prometo con todo mi corazón. Con mi alma. Mientras ambos estemos vivos. Es mi promesa para ti. Ellen, pensaba hasta ahora que cuidarte sería una carga.
Pero quiero que sepas que cuidarte es un honor. Un privilegio. Esta cama es mi altar, señor. Esta es la mujer que amo. Te la entrego en tus manos. Hola. Adelante. Gracias. ¿Soy inoportuno? No, está bien. No dormía. Imagino que no vamos a salir a correr nunca más. No es extraño. Fue tu fidelidad lo que me atrajo hacia ti. Y ahora tu fidelidad te está alejando. Víctor, siento molestarte. Solo quise pasar por aquí y decirte que lo lamento y que tú tienes toda la razón. ¿Sobre qué? De que retrasé el progreso de la compañía. He estado analizándolo y ahora lo entiendo. Tienes razón al respecto. Y la única solución es que yo te ceda mi parte y el control de mis intereses. ¿De qué hablas? Lo he estado analizando y creo que es lo mejor para todos nosotros. Así que... solo quería que lo supieras. Yo lamento mucho despertarlos y... Michelle. Michelle, hola. Hola. En fin, que tengas un feliz día. ¿Quién es él? Creo que es mi ex socio de la empresa. Bien, me alegro que hubieran podido venir. Ha habido algunos cambios aquí en Brighton y Asociados. Tenemos buenas noticias y más buenas noticias. La buena noticia es que no vamos a tener más problemas con John abandonando las reuniones y asustando a los clientes. ¿Le escondiste su beeper? Nada de eso. Acaba de renunciar a la empresa. ¿Qué? 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 Debes estar bromeando. ¿Y las otras buenas noticias? La otra buena noticia es que yo estaré a cargo ahora. No quiero ofenderte, Víctor, pero sin John, no creo que lo lograremos. ¿Sin John? Vamos, no lo hemos visto en estos 3 meses. Vamos, estaremos bien. ¿Dónde está el espíritu de la compañía? ¿Quién se encargará de los clientes europeos? John luchó 3 años para que firmaran esos contratos. No querrán negociar contigo, Víctor. Les enviaré un ramo de flores. Hace calor aquí, ¿no? Escucha, estoy contigo, Víctor. Pero no estoy seguro que podamos convencer a los otros. Lo haremos. Ya lo verás. Veo que llegó el camión de la ropa. Tío Víctor, ¿cómo estás? Bien, ¿está tu padre? No, ¿por qué? ¿Qué sucede? Nada. Ay, en realidad, mucho. ¿Por qué? Tu papá me entregó el control total de la compañía.
¿En serio? Sí, en serio. Ha sido un desastre. Bueno, era lo que siempre querías. Sí, él dejó todo a mi cargo y se marchó. Toda la gente en la oficina está nerviosa, están renunciando. Temo que si les digo a los clientes, perderé más que unos cuantos empleados. Él sabe lo valioso que es para la compañía, no puede hacer esto. Papá ha tenido mucha presión en estos días con lo de mamá. Hay muchas personas profesionales y lugares donde pueden cuidar mejor a tu madre de lo que él lo está haciendo. Tú nunca lo has visto con ella. ¿Crees que van a ponerle cucharada y media de miel en su té como a ella le gusta? ¿Le van a leer algo de la Biblia y a peinarle su cabello cada noche? ¿Sabrán cuál es su color favorito? Escucha, tío Víctor, te quiero mucho. Siempre lo he hecho y siempre lo haré. Y aprecio las cosas que me has dicho acerca de la vida, pero entiende algo importante. Mi padre vive cada día de su vida de acuerdo a los principios de la Biblia. Yo sé que eso no significa nada para ti, pero quiero preguntarte. ¿Con qué principios vives? Si quieres encontrar a papá, tal vez esté con Alexander. Así que hice lo que me dijiste, Alexander. Le entregué todo lo que pude entregar. E incluso le entregué a Ellen. Le entregué todo a Dios. Siento paz. Gracias, Alexander. Hola, Alexander. Víctor. No sabía que estabas aquí. Escuché a John abriendo su corazón y sentí que no debía interrumpir. Dime qué es lo que le sucede. Entregó su empresa, dejó a Julia, entregó a Ellen. No tiene nada más en su vida. ¿Cómo encuentras la paz olvidándote de todo? Creí que tenías paz y lo tenías todo. Es sencillo entender, pero no es sencillo cuando tratas de hacerlo. Creo que lo que importa es reconocer que se requiere a alguien más grande que nosotros que nos ayude a encontrar la paz. No estamos diseñados para hacerlo solos. ¿Y cómo lo consiguió John? Finalmente reconoció que Dios tenía la capacidad de manejar cualquier cosa que le entregara y que no hay verdadera paz si no se da ese paso. Creí que Dios solo ayudaba a quienes se ayudan a sí mismos. ¿Cómo puede hacerlo Él si estás tan ocupado haciéndolo tú solo? Mira, Dios nos ama mucho. Nos dio a su único Hijo Jesucristo, quien murió por nosotros. Luego, lo resucitó de los muertos para probar que era su Hijo y enseñarnos que también podíamos tener vida eterna. Si está dispuesto a hacer todo eso sin ayuda de nosotros, ¿por qué quisiera vernos cargar con otras penas? No lo sé. Bien. Él no quiere que las carguemos. Y lo bueno es que no tenemos que hacerlo. Él es muy capaz de manejar nuestras vidas si lo dejamos. Pero también hay que reconocer que lo necesitamos y que debemos confiar en Él, creer en Él, darle el control, invitarlo a que sea el Señor de nuestra vida. ¿Es eso lo que hizo John?
¿Así obtuvo la paz de la que hablaba? Así es. ¿Quieres un poco de eso? Suena a negocio demasiado bueno. Siempre estás hablando de negocios. Pero, ¿sabes? Estás en lo cierto. Es un buen negocio. Víctor, ¿por qué no vas al bosque allá atrás y hablas con Dios? Deja que sea Él quien tome el control de tu vida. Comienza a recibir la fuerza de su poder. Escucha a Víctor, señor. Al igual que escuchaste a John y a mí, más de una vez. Dios, estás ahí. ¿Puedes escucharme? Creo que te necesito. Me estoy cansando de hacerlo todo por mi cuenta. Me estoy cansando de ser un loco controlador y de decirle a todos qué hacer todo el tiempo. Solo perdóname. Perdóname por ser tan egoísta. E inconsciente. Perdóname todo eso, por favor. ¿Podrías hacerlo, Señor? Solo cámbiame, Jesús. Sí. Solo ven y toma control de mi vida. Lo harás. Y dame paz. Traigo todo ante ti, Señor. ¿Estás de acuerdo? Trato esto, Señor. La prueba fue difícil. Detesto química y cuando termine esta clase no quiero saber más de ella. Pero hay un chico en la clase que creo que me gusta. Es lindo, pero no creo que él se dé cuenta de que yo existo. Bueno, la universidad es diferente.
Pero en estos días he estado considerando tal vez intentar enseñar porque recuerdo lo mucho que significa para ti y siento... Mamá, ¿pudiste reconocerme? Yo también te quiero. Voy a traer a Carlos y a papá. Enseguida vuelvo, mamá. John. Ellen. Ellen. Mamá. Ellen, cariño. Ellen. Sí, me reconoció. Dijo mi nombre. Tal vez... fue un regalo de Dios para ti. Parece que finalmente encontraste las mancuernas para esa camisa. Estás muy elegante, como tu hermano. Gracias. ¿Sabe, John? Queremos que regreses a la compañía. Quiero que seas nuevamente socio director. Claro que no tienes que contestarme ahora. Tienes mucho en tu mente, pero hay otra cosa que quiero aclarar. Yo... necesito que me perdones por mis acciones, por dar prioridad a la compañía antes que a Ellen. ¿Me perdonarías por eso? Yo, Carlos, te acepto a ti, Cindy, como mi amada esposa, para tenerte y cuidarte, honrarte y atesorarte, para estar a tu lado en la tristeza y en la alegría, en la enfermedad y en la salud, para amarte y cuidarte siempre. Te prometo esto, con todo mi corazón, toda mi alma, hasta el fin de nuestros días. Esta es mi promesa para ti. Sí, es hermoso, ¿verdad? Thank you.
service calls around here. Good night, sir.